La semana grande, la semana mayor, donde sucedieron los hechos más importantes de nuestra fe. Vino a nuestro encuentro, entró en la ciudad a lomo de burro. El pueblo lo recibió como un rey. Hizo cosas admirables. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos». Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y que lo seguía gritaba: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!». Jesús está saliendo siempre a nuestro encuentro. O sea, qué bueno sería que en esta Semana Santa intentáramos salir de esta disociación, como si hubiera una posibilidad de no estar en esta comunión, en esta conexión, en este encontrándote con Jesús. De parte de Jesús está siempre saliendo a nuestro encuentro. Jesús está aquí ahora. Es de parte mía esta libertad que quiere abrirse a su presencia, pero es un acto de apertura, de aceptación de la persona, de parte mía. Jesús está siempre. El problema es que muchas veces nosotros tenemos como por detrás de nuestra mirada y de nuestros pensamientos una imagen, una fantasía, un pensamiento de cómo debiera presentarse Jesús o cómo debiera ser Jesús para que yo lo reconociera. Entonces, es lo mismo que le pasó a los contemporáneos de Jesús, que cuando apareció así entrando en la Puerta Dorada, en el templo, ahí lo reconocieron, lo aclamaron, y a los 2 minutos después lo estaban escupiendo, apedreando, gritando y pidiendo la muerte. Pero la fidelidad de Jesús a sí mismo, que en todo momento la palabra de Jesús es: «Yo estoy siempre con ustedes». Jesús estaba en eje, como decimos ahora, ¿no? Estaba exactamente en su misión y él iba a cumplir la voluntad del Padre y al desarrollo de su misión, y sabía además que toda esta aclamación, que era tan popular, tan linda y tan cálida por parte del pueblo, pero que esto caía muy mal en otro sector y que entonces ya decididamente, posiblemente, lo iban a buscar para matarlo, digamos, ¿no? Era plenamente consciente del brete en el que se metía. Y sin embargo, él sigue adelante. Y sigue adelante también, no solo el Domingo de Ramos, sino, lo vamos a ver, seguir adelante con su misión los subsiguientes días de la Pasión. Para mí el Domingo de Ramos es un día muy particular, porque yo creo que es un día en el cual se conjugan dos fenómenos, ¿no?
Uno es el Jesucristo Superstar, ¿no? Digamos, todo el mundo lo reconoce, lo alaba, ¿no? Lo espera, digamos, le parece muy atractivo, ¿no? Y va a ser el mismo pueblo que después lo va a reprobar, ¿no? Que después va a preferir a Barrabás, porque no había demasiado transeúntes en ese tiempo, ¿no? Entonces, para mí es una enorme enseñanza de humildad que nos quiere dar el Señor. Digo, no es bueno creérsela, ¿no? Que te digan que sí, que te alaben, que te vitoreen, que tengan éxito, es efímero. El mensaje es mucho más profundo. Y Él deja que lo alaben, pero Él tiene claro que está yendo al sacrificio. Es decir, que Él tiene claro que el final de esa semana va a ser la muerte. Y sin embargo, deja que lo alaben, deja que lo vitoreen, deja que el pueblo goce de la alegría, pero sin creérsela. Yo creo que el Domingo de Ramos es un momento como para que todos reflexionemos sobre la enorme cantidad de veces que los vítores de los demás nos hacen sentir divinos. Y en realidad debemos ser muy cuidadosos, porque el final del camino es el encuentro con la cruz y la resurrección. Jesús lleva la cruz. La cruz que nosotros hicimos, pero más grande que la cruz es el amor. Ese amor que triunfa. Sé muy bien que no seré defraudado, ese amor que no defrauda. Y mirando tanto amor, miremos nosotros mismos, miremos nuestro corazón. Todo ese amor es por mí, cada uno puede decir. Me amó y se entregó por mí. Y me amó y se entregó por mí cuando yo estoy separado de Dios, cuando estoy lejano de Dios. Esta semana tenemos que mirar todo este amor que se nos vuelca, y preguntarle: Señor, enséñame un poquito de ese amor. Es muy lindo acordarse de algo que dice la filosofía cristiana y la teología clásica, y es que Dios está siempre con nosotros, pero nosotros no siempre estamos con Él, ¿no? Y esto ocurre especialmente para la presencia de Jesús en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos sentimos solos o lo perdemos de vista, tenemos que volver a esta fe fundamental del que está siempre con nosotros. Es a mí a la que me están faltando ojos para ver a dónde está. Es verdad que a veces la experiencia, también la vida de los maestros espirituales nos enseña sobre esto, nuestra experiencia está como velada y no lo vemos por más que lo buscamos, y eso también forma parte de nuestra vida. Bueno, ahí es donde hay que hacer ejercicio a la fe, que te vuelve a decir, sí, Él está en esta situación. No sé cómo, pero Él está y Él está actuando también. Y entonces yo, a esa presencia que a lo mejor no estoy experimentando, pero que creo, le pido a Jesús, bueno, Jesús, ayúdame, Jesús, acompáñame, Jesús, mostrame el camino, déjame verte en esta persona en la que no te puedo encontrar ni por asomo, digamos. Buscarlo, y ese ejercicio de búsqueda, bueno, es bíblico, el que busca encuentra, digamos, y al cabo, además de esa búsqueda, nuestra fe está mucho más viva. Ese es el Domingo de Ramos, es como que la realidad sí se descorra, y ahí está la realeza. Nosotros somos reyes, creemos, así nos lo han enseñado, y es así que el bautismo nos identifica con Cristo como sacerdote, profeta y rey. La realeza, no es la realeza, sino la realeza es esta capacidad de ver toda la realidad. ¿Por qué se le ungían reyes a las personas? Porque se consideraba, era como una participación en una cualidad divina, de poder ver toda la realidad y por eso ser justos y crecer en sabiduría, porque pueden ver todo. Nosotros estamos llamados a esta realeza de poder vivir el cielo en la tierra, el tiempo y la eternidad, lo humano y lo divino, y ese es nuestro desafío.
Domingo de Ramos abre la Semana Santa, comienza ese día en donde Jesús llega a Jerusalén para vivir el misterio pascual. Por eso, lo primero que tenemos que fijarnos es el color con el cual se celebra la liturgia de cada día, que tiene que ver un poco con la significación más profunda. Si ustedes van a misa ese domingo, se van a encontrar al comienzo de una misa especial, que dicho simplemente parece más larga, el color colorado. Ese color colorado que aquí tiene una doble significación. En primer lugar, recuerda aquel colorado púrpura que usaban los reyes. Pero en segundo lugar, y casi como intrínsecamente ligado, el colorado significa aquí la sangre, el derramamiento de la sangre. Por eso, esta celebración tiene dos grandes partes. La primera, que comienza con la bendición de los ramos, ya sea fuera de la iglesia o en la puerta de la iglesia, acompañada siempre de la proclamación del Evangelio, que cada año va tomando un evangelista distinto, con la memoria de la entrada de Jesús en Jerusalén, resumida en un solo grito, el grito de Hosanna, que es el grito de victoria, que es el grito del recibimiento de un rey a la puerta de la ciudad real. Y esa procesión que sigue a partir de la bendición de los ramos, esa procesión es en honor de Cristo Rey. Pero tiene un corte como sorpresivo casi. Una vez que el altar se besa, una vez que el celebrante ocupa su lugar en la presidencia de la Asamblea Litúrgica, inmediatamente la oración que reza hace cambiar de interpretación al color colorado, porque la primera oración ya nos habla de la muerte de Cristo en la cruz. Dios todopoderoso y eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Mateo, que escribió para una comunidad judeo-cristiana, él tiene siempre el trasfondo de todos los textos del Antiguo Testamento. Entonces, eso que sería algo obvio, que Jesús llegara a Jerusalén y que llegara montado en un burro, como todo el mundo, destaca que es un rey pacífico. Por eso que viene en el burro, detrás de la profecía de Zacarías, tal vez estuviera lo de Alejandro Magno, que andaba con su gran caballo bucéfalo y que conquistaba todo el mundo. Y entonces la contraparte, el rey Mesías, no viene como dominador, sino que viene como manso, manso y humilde. Que ahí muestra también un detalle, porque cuando la gente pregunta quién es este, dicen, es el profeta de Nazaret. Una tremenda ignorancia, porque el profeta simplemente, y además de Nazaret, no el Hijo de Dios. Es eso interesante, porque para el que participa en la liturgia, entonces, ¿qué significa todo esto? No es ir a bendecir el ramo, sino tomar partido por un rey. En la segunda parte de la liturgia tenemos en la misa la lectura de la pasión según San Mateo. Relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de ser arrestado, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Los oyentes, de primeros oyentes de este evangelio, han sido judíos. Y entonces explicarles cómo la muerte de Jesús como un delincuente no es una vergüenza ni un fracaso, sino que al ir marcando todo con las Escrituras, para que se cumplan las Escrituras, y así se cumplieron las Escrituras en cada cosa que va dando, siempre mostrando un texto del Antiguo Testamento, como todo eso responde a un plan que ya estaba en la Sagrada Escritura y que Jesús lo cumple al pie de la letra,
Mateo, más que darnos la crónica de lo que pasó, nos da la interpretación de lo que pasó. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron, le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salud, rey de los judíos! Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Y, por ejemplo, Marcos, en la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando Jesús entra, la gente grita: bendito el reino que viene de nuestro padre David, porque están todavía con la visión política de esperando un Mesías que venga a liberarlos de los romanos y que se vuelva a restablecer el reino de Israel. Y a Marcos le interesa porque el Evangelio de Marcos se escribió en Roma, pues muy posiblemente. Y en Roma está ya tiempo de las persecuciones, cuando se acusa a los cristianos de ser rebeldes, revolucionarios, de que quieren poner otro reino, mostrar que no, que el reino de Jesús es otra cosa. Es el hijo de David, pero de otro sentido, no es el rey que viene a sacar al César para ponerse él. En el cambio, en el de Lucas, es una cosa ya mucho más en vista de lo que es la misericordia de Jesús, la bondad del Señor. Él no modifica mucho los textos allí, simplemente le saca mucho el aspecto político. Lucas, en el juicio de Pilatos, tres veces va a decir que Pilatos dijo que era inocente. Y también el centurión al pie de la cruz, que en Mateo va a decir que este es el Hijo de Dios. En Marcos el centurión grita: este hombre es hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas el centurión grita: este hombre era inocente. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas se predica en el imperio y entonces está detrás aquello a ver si los cristianos son un grupo subversivo. Y entonces no, mostrar que Jesús fue una víctima inocente, que lo mataron por algo que no tenía nada que ver, que lo matan por otro motivo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Lo que yo propongo vivir en la Semana Santa es no ir a llorar como quien está viendo una telenovela. Lloramos por lo que le pasa al personaje, sino que venimos a participar de la Semana Santa, meterse dentro de los textos. Son días de descanso, días de contemplación, días de meditación, días de estar en torno a Jesús. Que puede ser, insisto, en cualquier lado, pero sumergidos en Cristo, ¿no? No importa dónde estemos, es una actitud del corazón compartida y darnos un tiempo a lo mejor para leer juntos las lecturas, meditarlas, para hacer un viacrucis en familia, no sé, se nos va a ocurrir algo y se nos va a ocurrir algo buenísimo porque se nos ocurrió.
a la familia. No necesitas tanto, porque a lo mejor alguien puede decir, uy, yo estoy enfermo, o no puedo caminar muchas cuadras, el Vía Crucis en mi parroquia. Bueno, pero en cualquier caso, me parece lindo no perderse la oportunidad, que no pase como un fin de semana largo, como un feriado u otro, sino que sea un momento para vivir al ritmo de la liturgia en la medida de lo que puedas, y si no, tomar los textos bíblicos, ¿no? O este medio que acompañarte por la tele, los canales católicos, la manera que vos puedas, pero que no te pase por arriba. Ser participante, tomar la Sagrada Escritura no para informarnos de lo que pasó, sino lo que pretendieron los autores de la Escritura, explicarnos para que nos sintamos ahí, tanto como los que venían gritando alrededor de Jesús. Y entonces, a ver qué venía, si era el reino de David o era el reino de Dios, de qué lado estamos. O como dice Lucas, los que iban aclamando al Señor por todo lo que habían visto de Él, todo lo que Él había hecho. Entonces, como testigos de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pierdas esta oportunidad. Esta oportunidad, a lo mejor esta Semana Santa es tu oportunidad de resucitar. Y entonces no te la pierdas, ¿no? Jesús te invita a eso. La Semana Santa resume toda la vida del hombre. Entonces, a mí me parece que uno debe vivirla en plenitud, y eso significa tratar de seguir los momentos litúrgicos y de pensar genuinamente ¿qué me está pidiendo en el siglo XXI este mensaje de Cristo hoy, ¿no? Humildad en el domingo, digamos, compartir y solidaridad y servicio el jueves, meditar sobre la muerte el viernes, hacer silencio de palabra, de tecnología, de problemas, el sábado, y disfrutar con plenitud de la dignidad y la alegría de la resurrección el domingo. Si uno medita sobre la humildad, sobre el servicio, sobre la muerte, sobre el silencio y sobre la alegría, me parece que tiene 5 momentos muy lindos para dejar los problemas cotidianos de lado y rezar esta Semana Santa. Dulce Jesús de mi vida.
estáis por mí. En la vida y en la muerte, Señor, Señor, acordaos de mí. Quien no te hubiera ofendido, quien siempre te hubiera amado.